A continuación, veremos cuáles son los pasos para cargar una prescripción y los requisitos de formato para trabajar con un monitor AG9500 Pro. Recuerde, si desea encender el motor, hágalo con el equipo apagado. Tenga listo el mapa de prescripción en su PC con los requisitos de formato que se detallan a continuación. El monitor debe tener la memoria SD colocada para poder funcionar. Requisitos de formato. La prescripción de dosis se compone de dos archivos. Un archivo de forma shapefile que determina las zonas o ambientes con atributos similares. Este archivo debe contener como máximo 50 ambientes y un tamaño que no supere los 64 kilobytes. Un archivo de datos DBF que contiene los valores de las dosis prescriptas asociadas a cada zona. Este deberá contener tres atributos numéricos ordenados adecuadamente. Al utilizar una sola opción, se debe completar con 0 los atributos vacíos. El proceso de carga de una prescripción se compone de dos grandes pasos: importar y cargar. Cuando hablamos de importar, nos referimos al paso del archivo generado en la PC hasta el monitor AgroTax 9500 Pro. Este se puede realizar por dos pasos, a través de un USB o a través de una memoria SD. Una vez finalizada esta tarea, se puede proceder a la carga de la prescripción. Importar una prescripción desde un pendrive a la memoria SD que se encuentra en el monitor. Primero almacenamos la prescripción al USB, conectamos el USB en el puerto USB del monitor, visualizaremos la pantalla de trabajo y nos dirigiremos a menú principal. Luego, en el menú principal, iremos a copiar prescripciones. Nos preguntará si deseamos copiar las prescripciones y colocamos sí copiar. Comenzará a copiarse los archivos y al finalizar, presionamos cualquier botón para regresar a la sección dosificador y cargar la prescripción importada. Importar una prescripción desde la PC a la memoria SD. Esto está compuesto por dos simples pasos. Almacenamos la prescripción en la memoria SD y luego la colocaremos en la memoria en el monitor antes de encenderlo. Cargar una prescripción. Para cargar una prescripción a un monitor de dosificación variable, nos vamos a dirigir a la pantalla principal, menú, dosificación automática, seleccionaremos la prescripción que queremos cargar, se cargará el mapa de prescripción y finalmente estará listo para comenzar el trabajo.